Saludos, aquí Fico Cañano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Walt Disney Studios, Young Woman and the Sea. Esto es un drama biográfico deportivo que tiene una duración de 129 minutos. La película está basada en el libro del mismo nombre del 2009. Está dirigida por Joaquin Rowling, que ha dado películas como Maleficent, Mistress of Evil. Y la película está protagonizada por Daisy Ridley, Stephen Graham, Kip Mornia, entre otros. En cuestión de la historia, la película cuenta la historia real de Gertrude Ederle, mejor conocida como Trudy, esta campeona estadounidense de natación, que ganó su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 1924 y luego en el 1926 se convierte en la primera mujer en nadar 21 millas a través del Canal de la Mancha, conocido como el English Channel. Bueno, y rápido al grano, ¿qué tal está Young Woman and the Sea? Esta película está buena, está chévere, creo que es una tremenda opción para toda la familia durante el verano. Es una película que me pareció un sólido biopic deportivo que inspira, es un feel good movie al final de todo. Así que creo que es una buena historia que merece ser contada por lo que logró esta persona y sus hazañas. Y más que nada el mensaje que lleva en su centro, que es uno muy bonito. Y también, como dije, es una buena opción para toda la familia, ya que además de estar centrada en esta mujer y lo que logró, también se enfoca en su familia y el apoyo que recibió de su familia. Así que, como dije, buena opción para toda la familia y está buena y merece que le des un break y la veas, pienso yo, en Disney Plus desde tu hogar. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí de esta película, comenzaría por la historia en sí, por el mensaje de la película. Como dije, es uno muy bonito, es uno que es bien relevante, o sea, que es bien universal. Como dije, tiene que ver mucho con la familia, pero más que nada es que todo es posible, puedes lograr tus sueños, no importa los obstáculos físicos o emocionales, puedes lograrlo. Además de eso, tiene el mensaje, el aspecto de que las mujeres son capaces de lograr todo lo que los hombres han hecho, incluso aún más de lo que han hecho los hombres en muchos casos. Así que tiene ese mensaje feminista muy, muy merecido y que se aprecia. Y como dije, todos los obstáculos físicos como emocionales y más que nada también no tan solo ella te muestra como tiene que bregar con el frío del agua, los jellyfish en el agua, perderse con el clima en el medio del océano. Y también pues tiene que bregar pues con obstáculos con las reglas que existían en ese momento, quiénes son los que estaban en poder y mandaban en estos comités y en, por ejemplo, las olimpiadas y el deporte y todo esto, lo que se dejaba hacer o no a las mujeres. Y pues en ese aspecto pues todo lo del machismo y los hombres como obstáculos a que ella pudiese pues lograr esto, nadar y después pues romper todos estos récords y demostrarle al mundo de que las mujeres como ella son capaces de hacer todo lo que los hombres han hecho, incluso aún más. Así que creo que ese es el fuerte de la película, inspira, como dije, y merece que esta historia se cuente porque es una hazaña bien grande y que tiene mucho valor, especialmente de la época en la que pues, se llevó a cabo. Adicional a esto, quiero mencionar, como ya dije, lo de la familia. ¿Por qué? Porque es bien importante. Tú pensarías que todo está enfocado en Trudy, pero realmente también se le da tiempo a la familia y ella dentro de esta familia, este núcleo familiar, donde hasta el mismo padre que quizás no la apoya tanto al principio, la madre que la apoya a su manera para poder pues bregar con el marido y su hermana que es su mejor amiga que va toda, o sea, va a hacer todo lo posible y la apoya en todo, la acompaña en este viaje hasta cierto punto y de la manera que lo hace después de cierto punto. Así que la familia es bien importante en esta película y por eso lo menciono también como una de las cosas que me gustó, que además de enfocarse en Trudy, pero también alrededor de la familia alrededor de ella. Otro aspecto que me gustó mucho, que usualmente Disney, Walt Disney Studios lo hace muy bien en estas películas que son estos biopics, ya sean deportivos o dramáticos, biografías, etcétera, de personas o de hazañas que hacen. Pues Disney siempre tiene, es una producción muy buena, dentro de un budget bastante moderado, no tan grande, no tan pequeño, pero en cuestión de la fotografía, la banda sonora, el trabajo de sonido, transporta, o sea,
fácilmente te transporta a esta época. Es una biografía deportiva de época, los vestuarios, maquillajes, peinados, locales, vehículos, o sea, todo esto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y el lujo de detalle en el símbolo y lo que está atrás en el fondo, en una escena en donde están en las diferentes piscinas entrenando en un barco. O sea, toda la producción está muy buena, es sólida y eso te ayuda a transportarte a esta época para que funcione en sí, ya que pues, es una película biográfica deportiva de otra época. Así que creo que la producción entra también, es muy buena. Y por último, quiero mencionar a Daisy Ridley, que la conocemos todos como Rey de las películas de Star Wars. Pues aquí ella pues, demuestra que es muy talentosa y me gusta porque se aleja un poco de lo que pues, ya la conocemos de Star Wars, hacer estos tipos de papeles y demostrar que dramáticamente es muy buena también como actriz y que es bien capaz de poder hacer estas películas dramáticas o lo que sea. Y aquí ella, dándole vida a Trudy, hace un buen trabajo, no tan solo en lo físico, ¿verdad? En el agua, en la piscina, en el océano, nadando, en cámara es ella haciéndolo, metida en el agua fría, y también pues en el aspecto fuera del agua, que es con los otros actores, las escenas con sus padres, con su hermana, todo demuestra que tiene el talento pues también para ese range dramático, emocional del lado del personaje. Y creo que hizo un buen trabajo, sólido trabajo, creo que es de lo mejor que ha hecho en su carrera, así que me gustaría verla en más papeles alejándose de lo de Star Wars. Sé que va a volver a Star Wars en algún momento, pero entre medio quiero verla haciendo tipos de películas como esta, donde pues se separa un poco y demuestra que sí, es bien talentosa y capaz para como actriz para poder liderar este tipo de películas. Ahora, del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor, realmente nada, la película está chévere, o sea, es bien llevadera, no me saltó ninguna queja. Pero pensando bien, después de verla, sí cabe mencionar de que la película es un feel good story, es inspiradora, es chévere, todo. Pero al mismo tiempo, durante la película, debido a que uno ya sabe que pues, lo que pasa en la historia, que fue historia real, que pasó, pues en ningún momento hay tensión o suspenso de que si ella va a lograrlo o no. Y creo que eso pues pasa con algunas películas que son verídicas o que están inspiradas en la vida real de cosas que sucedieron porque le quita un poco de ese drama humano de suspenso y thriller de que realmente lo va a lograr, va a poder lograrlo, se va a congelar, la va a morder un tiburón, se va a morir, le va a pasar algo porque hay 500 jellyfish en el océano por donde ella va a atravesar. O sea, todo esto, ese ingrediente, pues es removido. Por lo menos en mi libro. Y pues, no, esta falta, la película pues no tiene ese cierto de thriller, de va a lograrlo, no va a lograrlo. Y de la manera tan straightforward que es la dirección y la historia, de una manera by the book, como usualmente son las películas de Disney biográficas. Pues realmente no hay ese suspenso, no hay ese riesgo, esa tensión de sentirte, diantre, espérate, va a poder hacerlo Trudy, espérate, no lo hay. Lo otro es que sí está bien chévere, está muy bien hecha, está en una buena producción, es una historia muy bonita, pero la realidad del caso es que lo que usualmente pasa con este tipo de películas de Disney, ya sea para cine o para Disney Plus, biográficas deportivas, no son tan memorables y se van a perder en el camino en cuestión de que el impacto que tiene sobre la audiencia se deja ver, se vio cool, pero no tiene mucha duración, lo que quiero decir. Y por más que la película está chévere, está buena y merece que la veas, realmente la verdad es que es otra película de Disney, drama biográfico, deportivo o de drama, que es más del montón, que eso no quiere decir que es mala, sino que no es tan memorable y de seguro en una semana pues ya uno se olvida. Pero again, esas cositas que pues para mí pues sobresalen luego de ver la película y tener la oportunidad de poder verla en su totalidad. En fin, yo le doy 3 estrellas de 5 estrellas a Young Woman and the Sea. Está disponible ya en Disney Plus. Si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no. Escríbeme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima. Nos vemos en el cine.